pasado 24 horas del final del Tour de Francia cuando Colombia se levantó ayer con un bombazo, la implicación de Nairo Quintana, su hermano, Dyer, y Wiener Anacona, los tres corredores del equipo Arkea Samsic, en una investigación abierta por sospecha de dopaje durante la competencia. Las habitaciones de los tres ciclistas colombianos fueron allanadas el miércoles pasado, cuando la caravana del Tour hacía su tránsito por los Alpes. Al Hotel Megève llegó un grupo de la gendarmería francesa que invadió el lugar buscando sustancias prohibidas. La brigada que irrumpió en las habitaciones pertenece a la lucha contra delitos medioambientales y la salud pública, y orden judicial en mano comenzó su trabajo. Minutos después se dirigieron a los cuartos de los masajistas, después inspeccionaron los vehículos y, según el semanario Le Journal du Dimanche, no hubo detenidos, pero las pesquisas continuaron. Se conoció que ese registro se hizo sin vínculo con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje, AFLD, responsable de los controles durante el Tour. Supergiros, vigilado y controlado por Minti. El asunto tomó un nuevo rumbo, el problema aumentó como una bola de nieve que a su paso arrasa con todo lo que se le pone enfrente. Una vez conocido el caso, Arkea Samsic emitió un comunicado en el que ratificó el allanamiento de la gendarmería francesa en el hotel la semana pasada y que dicha investigación abierta por la fiscalía afecta a un número muy reducido de ciclistas. De igual manera, señaló que la investigación por sospechas de dopaje no ha sido lanzada ni contra el equipo ni su cuerpo técnico de forma directa. Síganos en nuestras redes sociales y en másdeportes.net.